está el procedimiento como lo vimos en esa parte, es un procedimiento administrativo donde justamente aún nos encontramos en esta etapa de que el particular pueda presentarnos respondiendo y respetando más bien el debido proceso en el que en este momento nos encontramos. No podría tampoco dar mayor información porque eso podría también intervenir en el debido proceso y pues podría tener unas u otras derivaciones del caso. Lo anterior fue dicho por Francisco Ramírez, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil en Querétaro, al ser cuestionado respecto a las labores de investigación que se sostienen sobre el accidente que sucedió en Altozano, del cual hubo 3 trabajadores muertos y 2 personas lesionadas que limpiaban el drenaje de la zona. El titular de la dependencia detalló que lo que se ha determinado del lugar del accidente es que es un espacio confinado de difícil acceso y que no había un riesgo externo o no recurrente, como cualquier otra red sanitaria. Reconoció que era necesario que tuvieran un equipo especializado para intervenir la zona, pero que el uso del mismo dependía de quienes son trabajadores. No descartó que existan derivaciones legales que impliquen una multa en este caso, pero reiteró, es necesario que las investigaciones concluyan. Imágenes de Juan José Licea. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.